Ya son varias las ausencias del presidente Gustavo Petro a eventos que requieren de su asistencia, por lo que las críticas desde diferentes sectores no se han hecho esperar. La más reciente situación se presentó durante la ceremonia de reconocimiento de tropas en la Escuela José María Córdoba. Este se trataría de uno de los mayores desplantes sin precedentes en la historia reciente del país, según han comentado figuras políticas y ciudadanos desde sus redes sociales. A mí no me sorprende el desprecio de Petro hacia nuestras fuerzas militares y nuestra policía. De mi parte, siempre el apoyo y reconocimiento con ellos. Otro desplante de Petro con las fuerzas militares. Los dejó esperando hoy en el reconocimiento de tropas. Seguro que si la cita hubiera sido con las FARC o el ELN, ahí se hubiera asistido sin falta. Cancelación de agenda que tenía posesión ministros y ceremonia de reconocimiento del presidente Gustavo Petro ante fuerza pública solo pudo ocurrir por enfermedad. Si el presidente está enfermo, de lo que sea, el país tiene derecho a saberlo y él la obligación de informarlo. El primer acto al que dejó de asistir el mandatario fue durante el encuentro de la bancada del Pacto Histórico en Medellín, que se realizó el 11 y 12 de julio, al parecer por unas cortas vacaciones tras su campaña. Luego dejó plantados a cerca de 500 alcaldes que lo esperaban en Bogotá el 2 de agosto, un hecho que desencadenó en un notorio inconformismo por parte de los asistentes. El mismo que sintieron los coroneles, capitanes, familiares y generales entrantes y salientes que conformaban la lista de más de 200 personas que se quedaron esperándolo en la ceremonia programada para el día de ayer. De acuerdo con información entregada por la Casa de Nariño, el presidente estaba atendiendo otros asuntos de carácter urgente. Lo cierto es que sin sólidas explicaciones, Petro suma un eslabón más en la cadena de incumplimientos en el poco tiempo que lleva como jefe de Estado.